uno de los grandes problemas de nosotros es que hemos perdido el valor de la laboriosidad en el país. Y nos acostumbramos, todo el mundo, a decir, ¿y esto cuándo llega? ¿Y esto cuándo viene? ¿Y esto cuándo me lo dan? Y el socialismo es bueno porque no se explota el hombre por el hombre. Pero para tener, hay que trabajar. Y por eso la gente no se ve, se percata en que estas medidas que estamos tomando nosotros ahora son medidas para asegurar el futuro y la garantía de esa obra, la revolución que tenemos. Pero eso tiene que ser con trabajo, tiene que ser con orden, tiene que ser como nos educó la revolución, como nos educó Fidel. Unido todo, trabajando con orden, con disciplina, con amor y sobre todo con un extraordinario sentido de la sensibilidad y de la solidaridad entre todos. 6.300 médicos habían, se fueron 3.000, quedaron 3.000 y hoy tenemos más de 100.000. Y hemos cumplido misiones en 154 países, más de 600.000 médicos. Ahora dolorosamente estamos padeciendo un hecho, que fue una de las cosas que yo fui allá en Kenia. ¿Quién iba a decir que aquí en el campo, en medio de este campo, iba a haber gente con celulares? ¿Quién iba a decir eso? Eso es la revolución. Es decir, nos están faltando muchas cosas, pero tenemos muchas cosas que defender. Tenemos un país lleno de médicos, lleno de maestros, universidades, consultorios, policlínicos. ¿Cuántos policlínicos había en Cuba cuando triunfó la revolución? Seis. No, ninguno. Eran 50 casas de socorro. Los policlínicos lo hicimos nosotros. Los 11.000 consultorios lo hicimos nosotros. Ahora tenemos apagones. Apagones. El problema es que tenemos económico, el bloqueo. El bloqueo es lo principal que nos está afectando a nosotros. Aparte que también hay deficiencia de nosotros, que no la podemos responder. Pero estos apagones están, son apagones por la razón. ¿Qué mueca tú hiciste cuando dijeron que Guitera estaba parada? Guitera otra vez. Guitera la hizo la revolución. La de Nuevita la hizo la revolución. Las de Felto la hizo la revolución. La Carlos Manuel de Céspedes en Fuego la hizo la revolución. En Cuba había 9 plantas eléctricas. La más grande era 120 megawatts en regla cuando pasó la revolución. Este país llevó la electricidad a todos los rincones. Y la mayoría de todos esos médicos que estaban en La Habana, en las grandes ciudades, no estaban para acá, para el campo. ¿Quién que viviera aquí podía hablar que tenía electricidad? O que podía tener un policlínico por acá, o un médico por acá. Es decir, que tenemos dificultades, nos duelen los problemas que están pasando con la población, nos duelen. Pero parte de eso la tenemos que saber salvar nosotros. ¿Por qué no hay leche? Porque nos están robando el ganado en la cara de nosotros. ¿Y por qué hemos descuidado? ¿Y por qué no hacemos bien los contratos? Porque nos falta solidaridad